Bueno, hoy vamos a estar haciendo el challenge de 24 horas comiendo rosa. Esta idea se la di a una chica que me comentó en uno de mis vídeos y vi que lo había hecho y le escribí y le dije, me encanta esta idea, la tengo que hacer y acá estoy. Entonces, hoy planeé desayuno, comida, postre, snack y cena. Y no saben, de verdad, lo súper disfruté planeándolo todo. Incluso mientras lo estaba planeando dije, ¿y qué tal si hago otro challenge de 24 horas comiendo tipo azul o colores más como raros, ¿no? Pero también incluso se me ocurrió tipo verde, que es fácil, pero tipo todo ese día comiendo todo verde o amarillo o naranja. No sé, me encantó la idea. Entonces, bueno, hoy lo voy a hacer de rosa y ya tengo acá el desayuno listo. Tengo mi super smoothie o batido, como lo quieras llamar, de fruta de dragón, que además es súper rosa, porque el otro día por primera vez la compré y yo pensaba que era blanca por dentro con puntitos o semillitas negras, pero cuando la corté vi que era súper rosa, tipo este color así como rosa, como muy muy rosa, y me sorprendí tanto que incluso subí una foto a Instagram, tipo porque estaba en shock. Pero después investigando como que hay tres tipos de fruta dragón, entonces por eso más que nada esta es rosa, pero la verdad es que tampoco encontré la fruta que en realidad yo estoy buscando, que es como la que es blanca por dentro con puntitos en negros, pero para este challenge me vino súper bien esta fruta. Entonces a este batido le puse la fruta, es re difícil decir el nombre, fruta, es que claro, quiero decir dragón, entonces digo fruta. Vale, la fruta dragón, le puse también plátano para que no sea tan morado, y también le puse piña como para que sea un poquito más tropical, y de líquido le puse leche de coco y después le agregué agua porque estaba demasiado espeso. Entonces, este igual ya lo había hecho hace unas semanas y nos gustó mucho, y también hice tortitas rosas, aunque son más como marrón que rosas. ¡Tarán! Lo que hice fue hacer una receta normal de tortitas y le puse al final remolacha en polvo, que compré en el Herbolario, porque lo busqué en Carrefour y en Mercadona y no había. Entonces en el Herbolario sí que tenían, bueno, no tenían ese día, me lo trajeron al día siguiente, pero súper fácil, así, bueno, con ese polvito y con otras cosas voy a estar como haciendo la comida rosa, porque tampoco te creas que hay mucha comida rosa en el mundo, en el supermercado. Entonces las tortitas, receta normal, y simplemente al final le puse el polvo de remolacha y ya está, por el desayuno, eso es todo. Ahora lo vamos a disfrutar y nos vemos ya a la hora de la comida. A ver, ¿qué comemos hoy, rosa? Bueno, ya es la hora de comer y como acaban de ver, lo que hice para comer fueron unos espaguetis rosas. Interesante, ¿no? Entonces, lo que hice fue hervir lombarda durante 20 minutos y después saqué la lombarda y en ese agua, que era agua como muy morada, azul casi, herví los espaguetis. El tiempo que diga el paquete, el mío fueron como, bueno, en el mío ponía 8 o 10, lo dejé como 12 minutos porque ya me conozco estos espaguetis. Entonces, cuando después colé los espaguetis, los puse en una sartén que tenía ya preparada con ajo, cebolla y un limón entero, o sea, zumo de limón de un limón entero. Porque leí que eso es lo que hace que los espaguetis pasen de morados, azulados, a rosas, como acaban de ver. Y la verdad es que sí funcionó, porque nada más poner los espaguetis en la sartén y después les di la vuelta,
vi cómo los espaguetis estaban súper rosas, habían cambiado de color bastante bien. Lo único es que no sé si la comida va a ser un poco sosa. Yo creo que sí, porque no encontré ninguna salsa así como rosa. Sí que está tipo la típica salsa rosa que haces con mayonesa y ketchup, pero obviamente no pega con esto. Pero sí que hice como una mezcla de remolacha con aceite y ¿qué más tenía? Y otras cosas más, que en realidad es para la cena, para una cosa que voy a hacer en la cena. Pero a lo mejor sí que le ponemos un poquito de eso y obvio tenemos queso rallado. Y bueno, y si está muy muy soso, pues se le pone algún tipo de nata para cocinar, no sé, me preparo algo súper rápido. Y para tomar, tenemos lo que viene siendo un cóctel, no mentira, agua con cubitos de hielo de frambuesa. Compré el otro día frambuesa y los metí en los cubitos de hielo y le puse agua. Entonces la verdad es que me encantó cómo quedó. Voy a probarlo, todavía no lo probé. Muro de sed. A ver, no le da sabor a frambuesa, pero queda muy lindo. Y seguro que ya, como ves, estar derritiendo el hielo y va a quedar como la frambuesa colgando, bueno, no colgando, flotando. Entonces, bueno, te la comes y ya está. Y a Josemi le hice un tang, que le gusta mucho el tang. La verdad es que lo leí, creo que era de Tropical, que normalmente se lo compra. Es rojizo rosa, ¿vale? Digamos que es rosa. Entonces, esto es para Josemi. Y para mí es el agua. Y ahora vamos a disfrutar de la comida y nos vemos. Surprise, ya veremos cuando nos vemos. Bueno, ya terminamos de comer. Yo terminé poniéndole a la pasta la salsa esa que en realidad la preparé para la noche, que es una salsa como de remolacha, aceite, ajo. O sea, no es una salsa, pero es como una mezcla. Entonces, sí que lo puse en en la pasta, porque si no estaba como muy seca y no tenía tanto sabor, porque en realidad era simplemente espagueti. Entonces, le puse eso y queso rallado y muy rico. Y ahora ya es tiempo del postre. Normalmente tomo o té o café después de comer. Entonces hoy, como estamos haciendo el challenge de 24 horas comiendo rosa, como no, voy a hacer un pink latte. Entonces estoy investigando cómo hacer los pink lattes y vamos a hacerlo juntos acá juntos, ¿vale? Entonces necesitamos esto que también usé para hacer las tortitas, que es remolacha en polvo, que les dije que la compré en el herbolario. Entonces, vale, a ver cómo hacemos esto. Vamos a hacer juntos porque es mi primera vez haciéndolo. Entonces, yo lo que voy a hacer es poner un poquito de remolacha en un vaso. Ah, bueno, y tenemos estos vasos porque son los únicos vasos así de cristal. O sea, como para café. O sea, ya sé que es como para el whisky este vaso, pero no tenemos ninguna taza de cristal. Entonces, lo voy a hacer acá como para que se note el rosa. Entonces le ponemos un poquito de remolacha en polvo. Vamos a ponerle tipo, no sé, una cucharada, a lo mejor, una cucharadita me refiero. Un poquito menos. Media a lo mejor. I don't know. Bueno, más o menos un poco. Uy, ni siquiera lo ven. Bueno, es esto. No me ven ni a mí ni al vaso. O sea, que está re mal puesta la cámara. Y ahora lo que hacemos es mezclarlo con un poquito de agua hirviendo. Y yo creo que ya puse a hervir, bueno, no sé, lo pongo a hervir de nuevo y lo mezclamos. Vi en un vídeo como que lo mezclan como con un whisk de estos. Ah, bueno, yo en realidad tengo whisk. Con un tenedor, yo creo. Sí, a ver. Mira, voy a usar este de acá, que es como para batir el huevo en realidad, pero lo voy a batir así. Vale. Vale, bajé un poquito la cámara para que por lo menos vean algo. Entonces ya hirvió el agua y le ponemos un poquito de agua. Espero que no haya puesto mucho mucha remolacha. Un poquito más. Y una vez que tenemos el polvito de remolacha con el agua, lo que vamos a hacer es calentar un poquito de leche o también incluso si tenés uno de estos o un
un cosito eléctrico, también lo puedes hacer con eso. Entonces, vamos allá a ver cómo queda. Ah, algo que me olvidé mientras está calentándose la leche es que vi un vídeo que le pone un poquito de miel cuando está la remolacha en polvo con el agua. Entonces vamos a hacer eso. Vale, ya tenemos acá la leche. A mí igual no me gusta muy espumosa. Pero bueno, primero lo mezclo, que le puse la miel y no lo mezclé. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que va a quedar rosa o se va a quedar así como muy rojo? Vale, probemos este primero. ¿Ves? Es que no me gusta nada cuando está como espuma, literal. Me gusta como un líquido con un poquito de espuma, pero bueno, ahí está. Vale, ¿listos? ¿Preparados? Ya. Uy, herví como muy poca leche, ¿no? Bueno, ¿qué creen? ¿Es rosa o es rojo? A lo mejor le tendría que haber puesto menos remolacha. Pero es rosita, la verdad. Porque como la leche es súper blanca, se aclara un montón. ¡Tarán! Bueno, voy a hacer el otro, a ver. Incluso, a ver, voy a hacer este, pero le voy a quitar un poquito del agua con remolacha que tiene, para que me quede un poquito más clarito que esto. Dale, vamos a hacer un poquito de experimentos. Bueno, ¿listos? A ver si te sale un poquito más clarito. Yo creo que sí. ¡Tarán! Y así quedaron los pink lattes. ¿Se nota cuál es más oscuro? Sí, ¿no? Como que este está bastante más oscuro. Bueno, tampoco bastante. Pero, bueno, buenísimo. Ahora tienen que lo único que está rico es de sabor. Y también lo que pensé para el postre son estas cositas. ¿Cómo se llaman? Pinkies. Creo que Pinkies. Que normalmente se lo compro a Josemi. Y yo nunca lo probé en mi vida porque nunca me llamó la atención. Pero como es súper rosa, tipo nada más pensar en lo rosa, se me ocurrió esto así como de postre que yo no lo tenga que hacer. Así que vamos a probar este y también vi la típica rosquilla, pero rosa. Así que bueno, vamos a probar estos, vamos a tomar el café, bueno, el café no, el pink latte y ahora les digo si me gusta o no. Huele a remolacha muy bien, ¿eh? Sí. Ahora es que es leche y remolacha. Es el taste test porque yo nunca probé esto, baby. Pero tipo de postre nunca lo comería. Lo comería. Más de merienda, pues. No, tipo. Lo comería. Voy a ver este. Está bueno. Sabor más normal. A mí me sabe mucha remolacha. Me huele más que sabe, ¿no? No sabe tanto. No, no sabe tanto, pero huele bastante a remolacha. Bueno, y ya me estoy yendo a trabajar, tuve que salir corriendo, pero no me olvidé de agarrar este zumito que me lo compré en Carrefour, porque normalmente me llevo agua simplemente, pero bueno, como hoy es 24 horas comiendo rosa, tenía que cogerme este zumito tan rico y tan lindo que encontré. Ay, deséenme una buena tarde de trabajo. Y ya llegué a casita y me bañé y ahora estoy lista para preparar la cena. Y cuando estaba preparando lo que iba a comer durante todo el día de hoy, ya no se me ocurrieron más cosas para la cena porque estaba buscando
comida rosa y no encontraba. Y después vi una foto de una pizza con la masa rosa y dije, perfecto, no debe ser tan difícil. Entonces la preparé, que está acá, que en realidad la hice antes de irme a trabajar. Ahora está cruda, la tengo que meter al horno con los ingredientes arriba. Pero lo que hice simplemente, me la inventé básicamente. O sea, hice la receta normal de una masa de pizza, pero le agregué remolacha triturada, por así decirlo. Fue lo primero que hice en realidad. Puse la remolacha y la trituré y después ya puse todos los ingredientes normal, tipo el agua, la levadura, la harina, el azúcar, un poquito de azúcar, la sal, bueno, no me acuerdo qué más tiene, el aceite. Pero yo creo que quedó bastante bien y lo que voy a hacer, bueno, en realidad hice dos, pero una la voy a hacer y la voy a congelar sin ingredientes y la otra ya le voy a poner todo y es la que vamos a cenar con lo que viene siendo un vinito rosa, que creo que es como super cute, me encantó cuando lo encontré. Así que vamos a cenar pizza con un vinito y después habrá un pequeño postre, porque siempre después de cenar también me hago normalmente un té con algún chocolatito o con algo que encuentre por ahí. Y bueno, también tengo acá el zumo que probé a la tarde. Estaba bastante bueno, pero me encantó la botellita que me la voy a guardar para usarla para como botella de agua, básicamente. Porque yo tengo el mismo tamaño de botella, pero en plástico, de los zumos de Mercadona. Así que esta me gustó mucho, que es como de cristal. Y la tapa, yo por un segundo pensaba que la tapa no se iba a poder volver... O sea, no se iba a poder enroscar de nuevo. Pensaba que era como, no sé, como un aluminio que se sacaba y ya no se volvía a poner. Pero no. Grata sorpresa. Así que bueno, voy a preparar la pizza y nos vemos para cenar.